Los Dodgers de Los Ángeles conquistaron la Serie Mundial. Luego de una sequía de 32 años, pudieron por fin nuevamente levantar el preciado trofeo. Con el triunfo que consiguieron en el sexto juego de la Serie Mundial, realizado el día de ayer, 27 de octubre, o sea, conquistaron su séptimo título en los 137 años de la franquicia y el primero desde 1988. El triunfo fue para el mexicano Víctor González y otro paisano, Julio Urías, salvó el juego realizando el último out cuando ponchó al dominicano Willy Adames. Los Dodgers de Los Ángeles entonces por fin consiguen un título que le había sido esquivo. Por 8 temporadas seguidas han sido campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, pero el título se le había resultado una asignación pendiente no solamente para los Dodgers en sí, sino para figuras tan importantes del equipo como el gran Clayton Kershaw, que ha sido un extraordinario lanzador durante sus 13 temporadas en las Grandes Ligas, con números propios de un miembro del Salón de la Fama, pero que en la postemporada había quedado a deber. Siempre la decepción de Clayton Kershaw había sido sus juegos en la hora bonita. En esta temporada, Kershaw respondió como el gran jugador que es y pudo lograr 2 triunfos en la Serie Mundial que fueron determinantes para poder alzarse con la corona. Durante toda la postemporada, Kershaw pudo lograr una marca de 4 ganados, 1 perdido, 2.93 y de efectividad y 0.75 de WHIP. En 30 capítulos y 2/3 logró 37 ponches y solo admitió 5 boletos y 23 hits. El último juego de la Serie Mundial no fue ajeno a polémica, puesto que el manager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, inexplicablemente sacó en el sexto inning al zurdo Blake Snell, que estaba haciendo una tremenda labor en la cual solamente había permitido 2 hits, 5 carreras y 9 ponches a los bateadores de los Dodgers. Cuando Austin Barnes conectó un sencillo, inmediatamente lo sacó y lamentablemente el relevista Nick Anderson vino de manera muy efectiva y los Dodgers voltearon la pizarra que hasta ese momento ganaban los Rays 1-0 con jonrón del cubano Randy Arozarena. Los Dodgers lograron colocar 2 carreras en el marcador, luego colocaron una nueva carrera con jonrón en el octavo inning de Mookie Betts y lograron conseguir el marcador final de 3-1, con lo cual lograron el título de Serie Mundial. Hubo presencia latinoamericana importante en los campeones. Además de los mexicanos Víctor González y Julio Urías, también estuvo presente el venezolano Bruce Del Graterol, los puertorriqueños Kike Hernández y Edwin Díaz y el dominicano Pedro Báez. Falta por ver ahora cuál será la situación de los Dodgers de aquí en el año, en los próximos años. Estamos hablando del inicio de una dinastía. Estamos hablando que los Dodgers tienen la capacidad y tienen el talento suficiente para prolongar los campeonatos más allá del de 2020. Yo diría que sí. La mayor parte de las estrellas de los Dodgers van a seguir con el equipo. Estamos hablando de nombres como Cody Bellinger, Corey Seager, que resultó ser el más valioso de la Serie Mundial. Entre otros, Walker Buehler, Dusty May, el novato, el pelirrojo, que también lo hizo bastante bien, van a permanecer con el equipo y además David Price, que no jugó esta temporada, va a ser de los que hay que tomar en cuenta para el año 2021. Los Dodgers pudieran estar iniciando una heroica serie, una heroica era en la organización que dé por olvidado esta sequía de más de 3 décadas que tuvieron. Para poder alzar nuevamente un título de Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles son los campeones de la Serie Mundial de 2020 y gloria al vencedor y reconocimiento al vencido, porque la temporada que tuvo Tampa Bay fue extraordinaria. Fue el equipo más ganador de la Liga Americana, solamente con 40 victorias y 20 derrotas, solamente superado por los Dodgers, que ganaron 43 y perdieron 17. Fueron los 2 mejores equipos de la temporada. Y era lógico y justo que fueran ellos dos los que dirimieran quién iba a ser el campeón de esta típica temporada 2020. Los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial. Soy Carlos Parra Machado y hasta una nueva oportunidad.